Mi gente linda, mi gente hermosa, ¿cómo están mis niños? Bienvenidos de nueva cuenta a este canal de YouTube. El día de hoy estamos en una de las construcciones más, pero más espectaculares de hoy en día, aquí en el barrio de Beverly Hills, en Maldonado. Mejor ubicación en Punta del Este. Esta construcción perteneció a la familia Diot de Badet, oriunda de Francia, y que se estableció aquí en el año de 1920. Son considerados actualmente como los fundadores, los principales anfitriones de lo que viene siendo la península de aquí, de Punta del Este. Vamos a ver, el día de hoy me va a acompañar un guía espectacular que conoce la historia, que vive actualmente aquí. Él es el buen amigo Darío. Así que, ¡vamos! ¡Paiti! Mi nombre es Darío, actualmente me encuentro viviendo acá. Ya hace unos par de años ya que estamos acá. Precioso lugar, un atardecer divino, nadie molesta. Como le digo yo, el monasterio. Y acá vivimos tranquilo. Acá sería todo lo que era la parte de la de cocina. ¿Yo? Mi cocina. Este sería un horno. Este es un subsuelo. Acá el subsuelo este, acá sería toda la parte de bombeo de para la piscina. Este es el sótano. El sótano, el famoso sótano de Bolívar. Como que se atreven a bajar, ya tiene un pie, no sé qué, pero. Acá tiene la escalera para arriba, antiguamente. Por acá se subía. Este es el segundo piso. Bueno, gente, este es el baño con jacuzzi. Pensar que aquí se llegó a bañar André Guillot de Badet, el señor perfecto Guillot, la señora Susana de Badet y todos los invitados que en aquella época vinieron a este lugar a pasar una temporada. Una ventana que no sé para dónde sale. Y bueno, ¡ay, cabrón! Un murciélago. Un murciélaguito. La verdad es poco. Muy bueno. El autor de esta maravillosa obra de arte fue el arquitecto francés Eduardo Lemonnier. Según, aparentemente quedó inconclusa porque él viajó a Francia en cierta época, en cierto año, y ya no pudo retornar. El motivo fue la primera guerra mundial. Según Margarita de Badet, mandó traer dos vagones de ferrocarril que los puso en cierto lugar de aquí del molino para que cuando vinieran ciertos invitados ella tuviera un lugar mucho más amplio en donde se pudieran quedar, en donde pudieran tener una mejor estabilidad, una mejor visita. Completamente inundado. Esto llegó a ser más o menos como la terraza. Era aquí donde tomaban sol las tardecitas, se ponían a leer, la hora del té, todo ese tipo de cosas. Era aquí donde el buen amigo André Guillot de Badet, músico, poeta, escritor, aquí era donde se venía a inspirar para llevar a cabo sus obras de arte. Entonces, como dice el amigo Darío y tiene toda la razón, toda esta parte de arriba era vidrio. Para hacer una construcción de aquella época, de 1920 hasta la actualidad, el material, el mejor sinceramente, En este lugar, que ha de haber sido muy hermoso para aquella época, se dieron cita también presidentes de Uruguay por aquellos años, como lo fue Viera Borges y también Juan Campistegui. Desde luego también aquí vino familia que hoy en día son los suegros de Mirtha Legrand.
la familia Tineiri. Se dice que Madame Marguerite, la vestimenta que ella usaba, desde luego vestimenta de marca, de diseñador, la traían desde Francia. Y no solamente la vestimenta, sino también lo que es los perfumes y los talcos que ella utilizaba. Vamos a subir a la torre. Voy a ir en compañía del buen amigo Darío. El único problema es que como está lloviendo, yo traigo unos botines medios resbalosos. Ahí. No, sí, de suelo no vas a pasar, pero te puedes quebrar. Ojo la mochila. Muy bien. Todo sea por la historia. Me parece que esto no usamos. Algo para máquina, alguna parte de máquina, iría algo. Ajá. Y bueno. Acá se sube para la torre. Si querés subir, puedes subir. Mira, no, no está tanto. Bueno, este pa hacia abajo. Este es un peligro, ¿no? Estamos en la parte alta de la torre. Qué belleza, qué espectacularidad, qué vista, de verdad. Hoy en día la propiedad pertenece a un banco de aquí de Uruguay. Hay una anécdota muy famosa en donde dicen que Perfecto Guiot tenía un castillo allá en Francia y que era vecino que de la familia Rothschild. Y no solamente eso, también los historiadores dicen que llegó a adquirir varios terrenos de la familia descendencia de Napoleón Bonaparte. Y yo me despido sin más preámbulo, que Dios me los bendiga. No olviden por favor suscribirse al canal, que es muy importante. Dale like, compártelo, déjame tu comentario. Y hasta la próxima. Nos vemos en una aventura nueva en un próximo capítulo. Bye.